era por no penar, por no penar. Ah, era ser muerto, toda mi dicha, toda mi vida y mi querer. Bueno, Lucas, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, me alegro, lo mismo. Che, estás por cumplir 10 años de gestión, ¿no? Sí. Digo, si dividimos los primeros dos, cuando fuiste de manera interina, después revalidaste los votos en las urnas, obviamente, y ahora ya estás por cumplir los 10 años de gestión. Uh-huh. ¿Qué balance haces? Bueno, sesgado en mi caso, ¿no? Por obvias razones. Pero a mí me da un balance positivo. Es una ciudad que, pasando revista por distintas instancias, distintas perspectivas, tiendo a ver el vaso medio lleno, ¿no? Ahí llegamos al 100% de cloacas, estamos próximos a llegar al 100% también de agua, de calles pavimentadas, nos quedan algunas pocas decenas y cumplimos eso también. Dos reservas naturales, un parque industrial que se está ampliando, tres proyectos de Procrear que entre los tres suman más de 1.300 viviendas ejecutadas solo en esa modalidad, intervenciones en salud, en educación, en infraestructura deportiva, tanto en espacios públicos como el fortalecimiento de espacios comunitarios, a partir de una ordenanza que sancionamos hace algunos años y que crea un fondo específico para los clubes y sociedades de fomento y le ha permitido a muchas instituciones crecer en términos edilicios. En relación a política de género, me parece que hay también un balance interesante, pero hay un vaso a completar, ¿no? La mitad del vaso hay que seguir metiéndole cosas porque hay cosas que están inconclusas, cosas que son problemáticas, conflictos, tensiones, demandas que necesitan nuestro abordaje, que tiene que ver con la seguridad, que tiene que ver con el precio de bienes y servicios que hacen al consumo masivo y ahí queremos también sentar posición y construir políticas públicas que sean certeras y eficaces, porque esos son temas sensibles que si uno da en la tecla y genera políticas públicas que efectivamente transformen eso en respuestas concretas, está mejorando las condiciones de vida de la gente. Bien, y justamente eso, digo, tras estos 10 años de gestión, obviamente con sus vaivenes, ¿no?, en el tiempo, ¿qué hay pendiente, digo, concreto, en obras? Bueno, recién mencionabas también la seguridad, sabemos que desde un municipio quizá es poco lo que se puede hacer, uh-huh, pero ¿qué hay pendiente desde el municipio en seguridad, cosas, por ejemplo? Muchas. Bueno, sí, a mí me sigue movilizando la idea de la policía local. Nosotros venimos pregonando detrás de ese proyecto hace mucho tiempo. De hecho, en el 2013 presentamos en la legislatura de la provincia de Buenos Aires un proyecto de ley para que se constituyan las policías comunales, que si bien se aprobó, lo que se aprobó es una policía comunal que no termina siendo tal cosa, sino que hoy es un apéndice más de la policía bonaerense. Nosotros no dejamos de articular y se coordinan acciones y eso es una verdad incontrastable, pero no es menos cierto que lo que nosotros aspiramos es a tener efectivamente una fuerza de carácter fundamentalmente preventivo y en donde el intendente dispone ascensos, relevos, cesantías, premios, castigos, todos los atributos de quien conduce una organización, que no es lo que actualmente sucede, digamos. Esas atribuciones hoy están concentradas en el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, delegadas por el gobernador. Nosotros estamos pensando que en la etapa que viene y en función de las características que hemos adquirido los gobiernos locales, de ser verdaderos gobiernos locales, con una agenda diversa, heterogénea, que ya no es más el ABL, el alumbrado y barrio de limpieza. Hoy es alumbrado, barrio y limpieza, pero es hábitat, es inclusión, es deporte, es cultura, es industria, es género y seguridad. Y en el capítulo seguridad hemos avanzado mucho en lo que tiene que ver con
la instalación de todo el sistema de videovigilancia, las alarmas, el fortalecimiento de la participación ciudadana a través de los foros, el equipamiento de las fuerzas con patrulleros, con los chalecos, con los equipos de comunicación. Faltaría para coronar esa experiencia una policía local en donde el intendente pueda decir todos los días, bueno, hay que fortalecer presencia aquí, hay que observar la conducta de tal agente por tal cosa. Bueno, aquellas cosas que los intendentes estamos en condiciones de hacer porque vivimos en el lugar, porque lo caminamos, porque nos llega a través de múltiples instancias, los foros de seguridad, el Ministerio Público a través de la Fiscalía, las mismas instituciones intermedias, las cooperadoras de las escuelas. Bueno, el capítulo que viene para mí tiene que ver con eso. En materia de seguridad es poder gozar efectivamente del mando de una policía local. Y en términos de infraestructura de la ciudad, también tantísimas cosas. A nosotros nos quedó pendiente culminar la obra del hospital municipal. Habíamos hecho una primera etapa que se inauguró allá por diciembre del 2014 y nos faltó una segunda de similares proporciones que pensábamos que se iba a hacer en la gestión que nos sucedió, cosa que no ocurrió, y cuando nos abocábamos a darle ese final al proyecto, bueno, 2020, 21, 22, pandemia, nos obligó a cambiar prioridades y ya no era importante en ese momento la obra, sino llenar lo que teníamos de respiradores, enfermeros, terapistas, kinesiólogos, porque la pandemia era lo que exigía. En esta etapa que viene, yo tengo como premisa también avanzar con la finalización del hospital y avanzar con esto que señalaba antes, ¿no? El parque industrial tiene que crecer, tiene demanda, cada empresa que se instala son laburos que se generan, directa e indirectamente. Avanzar en la constitución de la segunda reserva urbana que vamos a tener, en este caso, en Palomar. Ahí adentro con un espacio deportivo para que Morón tenga dos referencias en materia de espacios públicos para la actividad deportiva, que es el predio Cerem, Quinta Cerel, Golquigrana, y de este otro lado, digamos, el sector norte de la ciudad, un espacio también al aire libre, con un entorno natural y con infraestructura para la actividad física. Terminar con todo el parque lumínico reconvertido a tecnología LED, esa es también una aspiración que tenemos para el corto plazo. Pero cada una de estas cosas te encuentra sobre una base, ¿no? No, es decir, bueno, es que no es línea de largada, línea cero, hay un recorrido, hay un trabajo, hay una expertise. Bueno, en función de eso que falta es que nos queremos presentar, nos presentamos en las próximas elecciones para intentar concitar la adhesión de nuestra comunidad e ir en esa dirección, ¿no? Bien. ¿Por qué en el 2021 los vecinos no acompañaron al oficialismo? Evidentemente había otras expectativas en relación a la gestión de esos primeros dos años. No podemos dejar de negar que se votó en un marco también bastante particular, pandemia mediante, y los costos que la pandemia generó en términos económicos, sociales, me parece que se tradujeron en términos generales en desaprobación de los oficialismos. Y bueno, el desafío en este caso, dos años después, es revertir ese escenario. Bien. ¿Fue fácil llegar a la unidad en Unión por la Patria? Bueno, si bien hubo vaivenes, ¿no? Digo, quiénes eran los candidatos y demás, pero en Morón, ¿cómo fue la conformación de la lista? Me parece que fue coherente con el proceso de convivencia con el que venimos trabajando desde el momento mismo en que se constituyó el frente allá por el 2019. Si estos cuatro años hubiese estado asignado por la tensión, el conflicto y las disputas intestinas, raro hubiese sido que las fórmulas electorales no estuviesen también atravesadas por las mismas circunstancias. La verdad que tuvimos un proceso de alguna desinteligencia, pero con discusión, pero siempre encontrando momentos de acuerdo, de síntesis, y anteponiendo la unidad por sobre cualquier otro interés sectorial. Y el momento de cerrar las listas, me parece que se reflejó eso, digamos, que fue el emergente de un modo de relacionarse en el distrito que permitió construir esta unidad. Bien. En el eventual caso que gane las elecciones la oposición, digo, ¿qué pensás que
podría cambiar? ¿Qué gestión, qué se está haciendo hoy que si gana la oposición decís, bueno, esto seguro que no se va a continuar? Si es que hay, ¿no? Claro, obviamente que uno hace el máximo esfuerzo para ratificar este camino, pero asumiendo ese interrogante y en función de la experiencia de los 4 años donde les tocó gobernar, a mí me parece que se redefinieron algunas prioridades que para importantes sectores de la sociedad son muy sensibles. Me parece que la salud, la educación, la vivienda, la cultura dejaron de ser políticas públicas sostenidas en términos de centralidad, porque hay datos objetivos que lo demuestran. Nosotros llegamos en 2019, el hospital municipal estaba virtualmente paralizado, los profesionales habían ido a la justicia a formular una denuncia porque no tenían los insumos más elementales para hacer una cirugía en caso de que una emergencia así lo requiriese. En educación, la verdad que también el panorama era bastante crítico, no solo por la permanente conflictividad con los docentes, sino por el estado de situación de los edificios. En materia de políticas de acceso a la vivienda, no se construyó un metro cuadrado en Morón. Y lo que se construyó a nivel nacional o por el acceso a algún crédito, el crédito estuvo actualizado con el UBA y el UBA hoy es un dolor de cabeza para quienes son los acreedores, porque deben más a 2, 3, 4 años de haber tomado el crédito que al momento en que lo tomaron. Bueno, me parece que esos aspectos de la gestión fueron claramente contrastantes con lo que nosotros intentamos trabajar en los años que nos tocó gobernar el distrito. Pero bueno, son modelos y la comunidad va a elegir por qué camino quiere seguir avanzando. Yo digo siempre lo mismo en relación a eso, porque quiero ser coherente. Me parece que la coherencia es un valor en la vida y en la política no es la excepción. Yo estoy a favor de la actividad aeroportuaria en mi ciudad, digamos, lo expresé siempre. Y de hecho, el desarrollo de nuestra ciudad es coherente con esa perspectiva. Morón tiene 2 bases aéreas, ¿no? Morón y Palomar. Tiene 3 escuelas secundarias con orientación aeronáutica. Tiene una carrera que es la ingeniería aeronáutica que se dicta en la UTN regional AEDO. Y tiene un polo industrial temático, aeronáutico, que lo creamos nosotros hace 10 años, que es el PITAN, el Polo Industrial Tecnológico Aeroportuario Morón. Vos decís, a ese mapa le faltaba coronarlo con la actividad aerocomercial, que es lo que pasó en los primeros años de la, bueno, en los 2 últimos años de la gestión macrista, y a mí me parece que deja un saldo positivo en la ciudad. No sin reconocer que, como toda actividad significativa, genera impactos. Nada es inocuo en la ciudad. Ahora, esos impactos, los impactos negativos, en todo caso hay que abordarlos, hay que mitigarlos, hay que llevarlos a la mínima expresión posible, pero en el balance, cuando uno hace esa ecuación, decir, bueno, ¿esta actividad te dejó, es más beneficiosa o son más los perjuicios? A mí, desde mi perspectiva, mirando integralmente la ciudad, me da que son más los beneficios. A esa discusión se superpone otra discusión que tiene que ver con la política aerocomercial en relación a low cost sí, low cost no, que yo creo que las low cost tienen que estar reguladas, sin que haya dumping, reguladas, pero tienen que estar porque en los mercados del mundo funcionan y conviven líneas de bandera, líneas tradicionales con líneas low cost. ¿Por qué acá no podrían convivir? Siempre sabiendo que nosotros tenemos una línea de bandera que es estratégica y que conecta puntos de nuestro país y del mundo que no necesariamente están motivados de la rentabilidad empresaria, sino que persiguen un fin más social, promocional, y que lo tiene que sostener. Pero desde ese mundo, desde esa mirada, la low cost, en todo caso habrá que ponerle condiciones, habrá que regularlas. ¿Qué es lo que está pasando? De hecho, hoy conviven. La discusión de aeropuerto sí, aeropuerto no, ahí sí nosotros como gestores de la ciudad tenemos una opinión. Y mi opinión es, aeropuertos sí, en condiciones seguras. La industria aeronáutica es una de las industrias más seguras en relación a los estándares de eficiencia y de control que se les exige. Y a mí el balance me da positivo. Yo los primeros meses de esta gestión
me reuní con sectores que estaban a favor, sectores que estaban en contra, con muchos grupos de vecinos que estaban en contra. Escuché, me hice cargo de su planteo. Había cuestiones vinculadas al impacto ambiental, contaminación, que merecen respuesta. Pero al final del día, digo, para decir sí o no, mi opinión es sí. Y se lo hice saber a todos los actores que tienen decisión en la materia durante esta etapa, y no voy a hacer nada distinto si me toca ser seguir gobernando esta ciudad en la etapa que viene. Bien, perfecto. Por último, digo, ¿cuál es la importancia de Morón enclavado en la región? Digo, ¿cómo se viene trabajando con otros distritos? ¿Y cómo te imaginás también a futuro, ¿no? Digo, el oeste, ¿no? El corazón del oeste, se le dice Morón. ¿Cómo viene trabajándose eso, digo? Como algo regional en donde sabemos que el problema de uno se comparte, ¿no? Seguro. La verdad que la pandemia nos obligó a articular mucho más. Veníamos operando como unidades estancas, sin demasiados vasos comunicantes, y a fuerza de necesidad la pandemia nos empujó a una mesa y coordinar desde prestaciones sanitarias hasta en una avenida, qué sé yo, en Marconi, en Santa Rosa, la peluquería, ¿podía abrir? No podía abrir. De un lado era Morón, del otro de Febrero, de un lado Morón, del otro lado Ituzaingó. Si yo decía que sí y enfrente no, era un disparate para el mismo vecino, y lo que necesitaba en ese momento era decir, ¿me puedo ir a cortar el pelo? ¿A qué hora? ¿Con protocolo? ¿Sin protocolo? Y eso, la verdad que fue una gimnasia interesante que en muchos casos quedó. Y bueno, a punto tal que coincidimos, por ejemplo, con Hurlingham. Nosotros habíamos esbozado originalmente una locación para construir una unidad penitenciaria en el marco del desarrollo que está haciendo la provincia de Buenos Aires. Hurlingham me hizo saber de que prefería que se construyera en otro lugar. Buscamos alternativa. Bueno, ahí encontramos que hay otra alternativa, que es el mismo espacio donde Hurlingham va a construir la suya. Nos va a ser también un espacio para que Morón pueda tener la suya, y de este modo las personas que están privadas de su libertad en las comisarías, cosa que no debería suceder, tengan un lugar de alojamiento que es transitorio, porque no son unidades definitivas, sino que son unidades de tránsito, que tengan un lugar. En este caso va a ser en un predio de Buen Aire que había conseguido Hurlingham para construir la suya. Al lado va a estar la de Morón. Bueno, eso es fruto también de un diálogo, de una articulación, de escucharnos, de saber que esta región, que es el área metropolitana, es una unidad social, demográfica, económica, política no, porque hay de todos los colores, pero tenemos muchas dinámicas comunes. Perfecto, muchas gracias, Lucas. A vos, Fede.